sector entró, no, maestro. Te equivocas, tienes que ser respetuoso del organigrama. Aquí hay un director. Y entonces tú también seas respetuoso del organigrama. No, maestro, sí, sí. ¿Y por qué no? Hay un director. Hay un director y no es usted. Bueno, ¿y tú? Yo no me debo a usted. ¿A quién te debes? Yo no me debo a usted. No, usted es un director. Yo me debo al director y me debo al presidente aquí municipal. Aquí hay una estructura. Respétala, también. Respétala. Pues respétala tú, no, primero, maestro, respétala, respétala tú primero. No, maestro, no es lo que tú digas. No, pues es lo que un director, yo digo. Tú no eres director, tú eres subdirector, maestro. ¿Y tú qué eres? Yo soy el coordinador. ¿Y luego? Yo vengo haciendo mi trabajo, maestro. Ah, es tuyo. ¿Dónde está tu Hace trabajo? Tuyo. Desde tuyo. El 16 de abril tendieron el nombramiento. ¿Aquí has estado como coordinador? ¿Y a ti qué te importa? Ah, no me importa. Pues claro, sí me importa porque soy el subdirector. Pues haz tu trabajo, maestro. ¿Y por qué no haces hazlo el tuyo? Porque vengo a hacer el tuyo. Hay un director y no eres tú. Que te quedes atrás. Y hay un subdirector y tú eres el coordinador. No dependo de ti, maestro. No, qué bueno que aprendo la administración pública. No dependo de ti. Qué bueno que no lo dices. Dependo de ti. Qué bueno que lo dices. Para mí no tienes autoridad. Qué bueno que te quede claro. No tienes autoridad. Me queda muy claro. Clarísimo me queda. Así. ¿Podemos pasar, capitán?